Buenos días, Isela. ¿Me escuchas bien? ¿Me podría confirmar si me escuchas? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me podría confirmar, por favor? ¿Me escuchan? Muy bien, gracias, Isabel. Aguardamos unos minutos más. ¿Cómo estás, Eliana? Muy bien, buenos días a todos, a todas, ¿no? Que nos acompañan hoy. Estamos dando continuidad a nuestro curso que estamos haciendo por la página del canal de Facebook que tenemos del Consejo Espírita de México. Tuvimos ya una aula inaugural el último domingo con nuestro hermano Víctor. Y hoy vamos a dar seguimiento y vamos a hablar, ¿no? De dos temas, o mejor tal vez de uno, que tiene que ver con nuestro libre albedrío y tiene que ver con la parte de las leyes morales y leyes naturales como tal, ¿no? Es importante que entendamos, no se trata de un curso que vamos
tener como tal una práctica de la mediunidad, porque sabemos que la mediunidad requiere, ¿no?, ciertas condiciones, al menos en lo que es el entendimiento de la doctrina espírita y la práctica, ¿no?, del espiritismo, dentro de lo que nos sugiere, ¿no?, nos recomienda Kardec, siempre la hacemos en nuestras escuelas, centros espíritas o casas espíritas, como llamamos, ¿no? Y requiere todo un estudio, ¿no?, toda una condición la mejor posible para que podamos entonces realizar la práctica como tal de la mediunidad. ¿Y esto por qué? Esto para que nosotros, digamos, encarnados, ¿no?, podamos tener la mejor condición para nuestro desarrollo moral, intelectual, ¿no?, espiritual como tal, y también para que podamos proporcionar, ¿no?, a nuestros hermanos del plano espiritual, a los trabajadores del plano espiritual, condiciones necesarias para que puedan ellos también realizar su tarea, y también a nuestros hermanos desencarnados que van a ser asistidos, ¿sí?, puedan también contar con un ambiente adecuado, ¿sí? Entonces, esas son las recomendaciones y comentarios, ¿no?, que es importante hacer, porque a veces venimos, ¿no?, al curso con la expectativa de poder ver algo en ese sentido. Entonces es importante que lo tengamos claro. Podemos escuchar un poquito unos perritos, es que son cuatro aquí en la casa y todavía no logré como que calmarlos para que se queden quietos, pero espero que no sea mucho molesto eso, ¿no? Entonces una disculpa por este pequeño detalle. También creo que es importante comentar, porque muchos a veces de nosotros buscamos respuestas, podríamos decir así, para muchas de las inquietudes que tenemos, o tal vez por curiosidad, ¿no? Y a veces queremos respuestas mágicas, ¿no? Y el espiritismo como tal no nos da respuestas mágicas. Nos da información, ¿no?, que digamos, o mejor, nos da la comprobación, ¿no?, a través de la observación, de la, digamos, práctica, de la experimentación. Pero a nosotros nos queda la tarea, ¿no?, de buscar entender, de buscar comprender, de buscar más información. Nosotros decimos que es una fe razonada, porque no nos obliga a creer como tal en A, B o C, sino que cada cual, ¿no?, de acuerdo con su entendimiento, su mejor, digamos, podríamos decir, capacidad, ¿no?, de juzgar, de razonar, llega a sus, digamos, conclusiones, ¿no? Y como vimos y como aprendemos, ¿no?, lo que busca el espiritismo es hacer con que podamos, ¿no?, a través de este conocimiento, de este entendimiento, podamos ser seres o espíritus, ¿no?, hombres y mujeres, a cada día mejores. Entonces también eso es muy importante. Y como estamos en un canal abierto, ¿no?, es importante que podamos tener nuestros puntos de vista, comentarios, ¿no?, e entendimientos. Todos son válidos, claro que siempre dentro de un, digamos, un aspecto que podamos convivir, podamos respetar, podamos expresarnos, pero siempre respetando la opinión de quien quiera que sea. Entonces, no estamos aquí para juzgar, no estamos aquí para decir que A, B o C tiene o no tiene razón, ¿no? Son puntos de vista, son experiencias, son entendimientos que vamos adquiriendo a lo largo del estudio de nuestras vidas, y hay que respetar siempre, ¿no? Entonces no es, digamos, el objetivo no es estar tratando de probar a nadie lo que sea, cualquier cosa que sea, ¿no? Es simplemente compartir conocimiento, compartir experiencias con el objeto de que podamos a cada día más crecer. Muy bien.
Ahora, hecha esa pequeña introducción, ¿no? Hablando un poco de lo que es el libre albedrío, ¿no? Perdóneme a veces si la pronuncia o lo digo un poquito de forma rara, ¿no? Es por el idioma, a pesar de estar mucho tiempo en México, aún así como que sigue más fuerte todavía, ¿no? El aspecto del portugués de Brasil. Y tenemos también el tema, ¿no? De lo que es la parte de la libertad, ¿no? Y un poco de lo que es las leyes naturales. ¿Por qué es importante tocar estos temas cuando hablamos de mediunidad? Primero, porque nos vamos dando cuenta y vamos comprendiendo, ¿no? Que nuestra vida como tal es el resultado de las elecciones que hacemos, ¿no? De los caminos que hemos decidido tomar, que sea en cuanto a pensamientos, sentimientos, ¿no? Y consecuentemente también en cuanto a las cosas de la vida, digamos, física, material, como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, cuando tenemos sobre todo, ¿no? El aspecto de la mediunidad o muchas cosas que nos suceden, como que a veces nos preguntamos el por qué, ¿no? ¿Por qué que en mi caso, ¿no? Suceden determinadas cosas y por qué con otras personas no? ¿O por qué sin yo, ¿no? Nací con la mediunidad de forma ostensiva y esto a veces, ¿no? Nos cuesta trabajo aprender, ¿no? Digamos, a cómo educar, cómo desarrollar o cómo utilizar hasta mismo, ¿no? Para el bien, esta facultad que todos tenemos, ¿no? Y que en el caso del medio, como que extensivo, lo que llamamos nosotros de medio, la trae de una forma mucho más, digamos, presente, con su sensibilidad, con todo lo que ocurre, ¿no? Cuando hablamos de mediunidad. Si nosotros vamos leer, ¿no? Lo que tenemos en nuestra guía de estudios, ¿no? Que podemos bajar ahí por la también por la página de la Federación Espírita Española. Hay otros sitios en donde podemos bajar, ¿no? La versión que tenemos, que estamos utilizando, ¿no? Que es de la Federación Espírita Brasileña, una traducción al español. Ahí nos habla de libre albedrío, ¿no? Como siendo una, digamos, facultad que tenemos nosotros, cuando nosotros ya en nuestra evolución logramos, ¿no? Ya la condición, ¿no? De un pensamiento que llamamos continuo, cuando nosotros ya logramos la condición, ¿no? De comprender y de poder, ¿no? Por nosotros mismos decidir, ¿no? Nuestro destino en dirección siempre a la perfección. Entonces, cuando nosotros ya tenemos, digamos, esta capacidad, ¿no? Ya tenemos entonces el libre albedrío, ¿no? Y por consecuencia viene también lo que es la parte de la responsabilidad, ¿no? Ahí vamos a hablar un poquito también de la ley de causa y efecto. Entonces, ahora, ¿por qué esto, no? Hay algunas otras obras, ¿no? Que nos explican un poco que en un dado momento de nuestra evolución, ¿no? Ya somos capaces de esto. Sin embargo, ¿no? También nos explica que a pesar de todo, aunque ya hemos logrado, ¿no? Llegar a esta condición, ¿no? Digamos, humana, siempre contamos, siempre vamos a contar, ¿no? Con la asistencia de los buenos espíritus, o de nuestro mentor, o de nuestro espíritu protector, ángel como sea el nombre que se quiera dar, ¿no? No es muy importante en ese sentido, pero sí lo que es importante es que siempre vamos a contar y tener a nuestro lado nuestro espíritu protector, ¿no? Que podamos, entonces, de acuerdo con nuestra voluntad, buscarlo, ¿no? Para que podamos tener la inspiración, ¿no? La orientación de forma por intuición, por sueños, como sea, ¿no? Para seguir adelante. Ahora, como dijo Jesús, ¿no? A cada cual según su obra, ¿no? O como nos dice también, ¿no? Podemos sembrar, ¿no? Como uno
quiera hacer. Pero la cosecha siempre va a ser obligatoria, como también nos dijo, ¿no?, el apóstol Pablo. Todo me es permitido, ¿no? Todo me es lícito. Sin embargo, ni todo me conviene, porque sabemos que hay, digamos, consecuencias, ¿no? ¿Okay? Si somos herederos siempre de nuestro destino, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, ¿no? Y construimos nuestro destino. Entonces, cuando ya llegamos a esta condición, siempre vamos a poder elegir entre un camino A o un camino B. Ahora, a veces pensamos que esto hasta cierto punto es como que, podríamos decir, pues, estaría como que jugando con nosotros Dios, ¿no? O cualquier inteligencia suprema o, ¿no?, como sea, queremos dar el nombre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si él sabe, ¿no?, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, de acuerdo con las elecciones que nosotros hacemos, ¿por qué deja que ocurre?, ¿no? Entonces, como que si fuera algo un poquito sarcástico, algo así que diga, pues no se vale, ¿no? Ahora, tenemos que acordarnos también, ¿no? Si vamos a hacer un poquito, digamos, un análisis, una relación, ¿no?, con nuestra vida, digamos, material. A veces necesitamos dejar que un hijo, ¿no?, una hija, pueda seguir por un camino que nosotros, por experiencia, ¿no?, estamos viendo que no es la mejor opción, pero a veces este hijo, esta hija necesita pasar por esa experiencia para que pueda aprender. Y a veces, aunque a nosotros nos duele, ¿no?, pero aprendemos que a veces es necesario. Pero también, ¿no?, como nosotros aprendemos, ¿no?, que tenemos que estar cerca. Buscamos siempre estar cerca, ¿no? O sea, sobre todo una mamá jamás deja de ser mamá, ¿no? Sabemos que hay algunas excepciones por otros temas, ¿no?, que puede ver con temas de, digamos, de reencarnación, kármicos, como sea, pero por regular, ¿no?, la mamá, el papá, siempre buscan estar cerca y buscan saber qué es lo que está pasando con sus hijos, ¿no? Entonces, si nosotros, ¿no?, que todavía estamos en un grado de evolución, ¿no?, no tan así, digamos, adelantado como nos gustaría, ¿qué pensar de nuestro padre? Entonces, siempre pone Dios, ¿no?, a nuestro lado, ¿no?, hermanos que ya pasaron por este camino o por cosas semejantes, para que puedan apoyarnos, puedan orientarnos, inspirarnos, para que podamos o soportar las pruebas, ¿no?, o para que podamos entonces tomar una mejor elección, una mejor decisión, ¿no?, en el sentido de que no nos va a complicar, ¿no?, mismo en esta vida o en las siguientes reencarnaciones. ¿Okay? Entonces, sin Dios, sabe. Sabe exactamente lo que va a suceder con cada una de sus criaturas. Pero respeta siempre nuestra decisión. Siempre. Ahora, si nosotros también hacemos un análisis, ¿no?, porque decimos, es que yo no soy libre para hacer lo que quiera. Y el concepto de libertad, sobre todo, ¿no?, en el plan material, yo diría que es un poco, o es muy relativo. ¿Por qué? Porque depende mucho de la sociedad en donde estamos, ¿no?, inseridos, donde estamos viviendo, ¿no?, que sea como una comunidad, que sea como mismo una unidad, ¿no?, un condominio en que vivimos, en un barrio, una delegación, una colonia, un país, como sea, ¿no? Y hay distintas leyes, costumbres y una serie de cosas, ¿no?, en cada parte del mundo que vayamos, y que son diferentes, ¿no? Y que podríamos nosotros decir, pero eso está mal. Bueno, según nuestro punto de vista, nuestras costumbres o lo que sea, puede ser que esté mal o no esté tan bien. Pero para esta comunidad, para esos seres, esos hermanos que viven ahí,
es la forma como viven. Entonces, el concepto de, en este caso, ¿no? De cierto, errado, lo que sea, también es un poco relativo. Evidentemente que hay situaciones que sí, ¿no? Independiente de país como sea, pues no es la mejor, ¿no? Que sí, la libertad como tal se ve muy afectada, ¿no? Pero mismo, por ejemplo, en México, ¿no? Yo no puedo tomar, no debo, ¿no? Tomar mi coche, por ejemplo, y salir manejando como yo bien entienda sin respetar nada, ¿no? Porque sé que va a haber consecuencias. Independiente de ley divina, independiente de lo que sea, hay leyes, ¿no? Que nos rigen, que buscan sobre todo mantener un orden, ¿no? Para que podamos entonces vivir y funcionar, ¿no? En donde estemos nosotros, respetando siempre, ¿no? Digamos, el libre albedrío o respetando siempre el derecho de nuestros hermanos y hermanas, de los demás que están, ¿no? O que conviven con nosotros, o que sea en la casa o en esa misma sociedad o comunidad como tal, ¿no? Ahora, las leyes que tenemos nosotros, ¿no? Así como las costumbres, ¿no? Van cambiando, se van modificando y se van perfeccionando. Tenía un amigo que siempre decía, pues que yo no veo que la humanidad como tal ha mejorado. Veo que cada vez es más, guerra, ¿no? Violencia y una serie de cosas. Sí, todavía, ¿no? Nosotros, nuestra condición, que estamos en nuestro planeta, ¿no? Aún tenemos, digamos, mucha cosa que mejorar, ¿no? Y que depurarnos en cuanto espíritus encarnados que estamos, ¿no? En este planeta. Pero también no podemos negar toda la evolución y todo lo que ya hubo, ¿no? De mejora en las leyes, ¿no? Y cada vez más la sociedad, ¿no? En los distintos países como que acepta menos determinadas situaciones, que sea, ¿no? Con el mismo planeta, como tal, ¿no? Temas de ecología. Que sea, ¿no? Relacionado con nuestros hermanos, ¿no? En temas de violencia, de no respetar, ¿no? Tema, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, ¿no? Con las mujeres, ¿no? Y sobre todo con los hermanos o los más frágiles como tal, ¿no? Entendiendo tanto cuestiones de, digamos, de recursos financieros o materiales como tal, como a veces hasta mismo, ¿no? Que sería el bullying o ciertas cosas. Entonces, si nos damos cuenta y nos vamos, ¿no? Analizando toda la historia que tenemos, ¿no? Como humanidad, nos vamos dando cuenta de que sí vamos mejorando, ¿no? Tal vez no con la velocidad o en la intensidad que nos gustaría, ¿no? De avanzar. Sin embargo, también es innegable de que sí estamos avanzando, ¿no? Poco a poco. ¿Bien? Entonces, las leyes de Dios son leyes que son, digamos, inmutables, rigen el universo como tal. Dios no va a crear una ley que va a estar, esta ley aplica al planeta Tierra, ¿no? Esta otra ley aplica al Marte, ¿no? Esta otra ley aplica a Orión, ¿no? Y así por delante, ¿no? Las leyes son siempre las mismas en cualquier parte del universo, ¿no? Y ahí haciendo también un poquito y un poquito más allá, tal vez es. Cuando hablamos del Evangelio, y entendiendo el Evangelio, no con, digamos, el aspecto religioso en cuanto a institución, ¿no? Aquí es donde hacemos también mucha confusión, ¿no? De religión, de religiosidad, ¿no? Y cosas por el estilo. La religión es algo también que es universal, ¿no? Si vamos a buscar después entender un poquito más, ¿no? De lo que efectivamente es la religión, es parte, ¿no? Digamos, de una etapa de nuestra evolución y que sigue, ¿no? Siempre, a posterior. Pero no estamos hablando de instituciones religiosas, sea la que sea. Ahí es donde hay un poquito de confusión. ¿Okay? Entonces, no confundir esto, ¿no? Pero cuando hablamos del Evangelio y si vemos analizando, ¿no? Las cosas que nos decía Jesús, ¿no?
o que trataba de decirnos en aquel entonces, ¿no? Por el grado de evolución que teníamos de entendimiento, ¿no? En aquella época. Y si buscamos ahorita con el conocimiento que tenemos, tanto de la doctrina espírita, cuanto también de aspectos que tienen que ver con la propia ciencia como tal, ¿no? Empezamos a comprender las cosas, ¿no? Empezamos a entender qué es efectivamente que nos trataba de decir, ¿bien? Ahora, como decimos, la ley de amor, siempre decimos, ¿no? Para aquellos que creíamos en Dios, o la inteligencia, o como sea, ¿no? El nombre que queremos dar. Es la que rige, ¿no? El universo como tal. Entonces, es una ley que se aplica a donde quiera que estemos, ¿no? Se va a aplicar en la Tierra, si aquí aprendemos bien, si después, ¿no? Logramos tener ya la condición de ir a un otro planeta, un poquito mejor, la misma ley que aprendimos aquí se aplica ya. Entonces, si queremos tener, ¿no? Nuestra, digamos, nuestra carrera, nuestra, ¿cómo vamos a decir, ¿no? O diplomado, o nuestra maestría, ¿no? O nuestra cédula profesional, por decirlo así, ¿no? Para que podamos ser ciudadanos del universo, buscamos aprender y comprender las leyes morales, ¿no? Parte que están en el Evangelio, pero también están en muchos otros lados, ¿no? Y muchas otras filosofías, religiones como tal. Es el bien, como sea. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, ¿no? Recapitulando. Libre albedrío es una facultad, o digamos, ¿no? Derecho, el nombre que quiera dar, que nosotros en nuestra etapa de evolución adquirimos, ¿no? Y no podemos simplemente decir, no lo voy a hacer. Porque el simple hecho de que diga no lo voy a hacer ya es una decisión. Entonces no hay cómo, ¿no? No hay cómo decir no. Entonces, ahora, ¿qué vamos aprendiendo? ¿No? Y ahí viene un poquito también, ¿no? La ley de causa y efecto, la ley de karma, o como queramos dar el nombre, ¿no? Entonces, nosotros, ¿no? Para que, digamos, podamos aprender, ¿no? Es como una escuela, ¿no? O sea, si yo no trato de estudiar, ¿no? No trato de aplicarme, ¿no? Para comprender, para aprender, entonces cuando llega el examen, pues el resultado no va a ser muy bueno. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que regresar y tengo que volver, ¿no? A tomar. Si no todo, pero partes, ¿no? De lo que debería de haber aprendido y no aprendí. Entonces, viene el tema, ¿no? De las pruebas o expiaciones. ¿Okay? Entonces, nosotros, cuando vamos a reencarnar, ¿no? Por regular, no significa que eso sea una regla así general, pero por regular, tenemos, ¿no? La opción de elegir, ¿no? Las pruebas por las cuales vamos a estar pasando, ¿no? Y si es un tema de expiación también, cómo eso se va a dar, ¿no? En algunos libros, por ejemplo, de André Luis, ¿no? En sus obras, trata en algunos casos, ¿no? Como los mensajeros, ¿no? Y otras obras que tenemos, los misioneros de la luz y otras. Y algunos capítulos nos muestra, ¿no? Nos relata, ¿no? Nos dice de todo lo que es, ¿no? Y como vimos también en nuestro hogar, ¿no? Es un otro libro, una otra película que hay. El departamento de la reencarnación. Hay arquitectos, ¿no? Vemos ahí, ¿no? El nombre así dice, arquitectos, que se encargan de cada órgano de nuestro cuerpo, ¿no? Para que este órgano, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del tipo de prueba o de expiación que nosotros adquirimos para nuestra evolución y que elegimos, ¿no? Es cuidadosamente elaborado. Entonces, si vemos por este lado,
digamos, la misericordia de Dios es infinita, es muy grande, porque siempre nos da lo mejor que podemos pensar, imaginar, aunque a veces esto, digamos, pues está un poco loco, ¿no? ¿Cómo puede uno imaginar que lo mejor para él es nacer y tener un cáncer? ¿No? Entonces, no me parece. Ahora, como mismo dice, ¿no? En el estudio de texto, ¿no? Que tenemos de estudio, nosotros cuando elegimos, ¿no? Sabemos que es la forma que tenemos de regresar y de volver, ¿no? A aprender, ¿no? Y al mismo tiempo de depurar. O lo que queremos decir es la reencarnación. Entonces, eso también es un concepto que tenemos, que necesitamos tener, ¿no? Mismo en términos de mediunidad, y tenerlo muy bien comprendido. Porque si no, muchas cosas no nos van a cuadrar. Nos vamos a quedar como que hay una cuestión de, nos falta un poco de continuidad, de lógica, ¿no? ¿Por qué que unos nacen así y otros de otra forma? Y otros nacen muy sanos, que a pesar de que hagan toda una serie de situaciones o de cosas que diríamos, pues, no sé cómo no se enfermo, cómo no le pasa algo, ¿no? Hay que tener cuidado, pero si no tenemos, ¿no? En ese sentido, esta comprensión, nos es muy difícil comprender las cosas, ¿no? Es muy difícil comprender, mucho más difícil aceptar, ¿no? Por consecuencia. Entonces, es un tema también que tenemos que ver en esta cuestión, ¿no? Del libre albedrío, de la ley de causa y efecto, ¿no? Y vamos a hablar también de la parte de las leyes, físicas, morales o naturales, como sea. Entonces, ahí vemos, ¿no? En muchas obras, la misericordia que nos es dada, ¿no? Por el Padre, para que podamos entonces renacer, volver, ¿no? A la experiencia, digamos, en la materia más densa, ¿no? Y entonces poder, digamos, ahí, si nos aplicamos, ¿no? Por eso que decimos de los mansos, ¿no? De ser pacífico, ¿no? Y cuando hablamos de también aceptar la voluntad del Padre, no significa que no podamos, diremos, ¿cómo queda nuestro libre albedrío? Bueno, es como decir, cuando yo voy, ¿no? Y elegir una cajera, pienso, a veces hagamos tipos de exámenes para que nos pueda identificar, ¿no? Si nuestro, no sé, perfil o lo que sea, es adecuado, acorde, o es, ¿no? Podría ser, digamos, bien, ¿no? En ese tipo de cajera que vamos a elegir, ¿no? Pero una vez que nosotros decidamos, ¿no? Matricularnos en una escuela, ¿no? Una universidad, como sea, un curso. El curso tiene su programa. La opción de hacerlo fue nuestra. Sabemos que a veces también, ¿no? Los papás y mamás queremos elegir, pero ¿no? Son cosas aparte. Sin embargo, ¿no? Nosotros siempre tenemos, cuando vamos a hacer nuestra planeación, nuestra reencarnación, sobre todo, en su gran mayoría, tenemos la posibilidad de elegir. Ahora, los espíritus, ¿no? Los hermanos que se encargan, ¿no? De junto con nosotros hacer una planeación, también sabe de cosas que a lo mejor no estamos listos. Entonces, hay algunas situaciones que ellos nos sugieren, nos tratan de alertar, y algunos casos también de impedir. Así como ocurre a veces con nuestros hijos, ¿no? Hay algunas situaciones que nosotros tratamos de interferir cuando vemos que es algo un poco más grave, ¿no? Cuando vemos que es algo que efectivamente va a hacer daño a él o a otras personas, entonces así buscamos una forma, ¿no? Dentro de nuestros medios y recursos que tenemos de interferir para que algo peor no suceda. Entonces también así es, ¿no? Pero la elección final siempre es nuestra. ¿Okay? Entonces, cuando reencarnamos, aquí estamos, ¿no? Porque decidimos estar aquí y porque en su gran mayoría decidimos las pruebas que vamos a estar, ¿no? Pasando y las expiaciones que vamos a estar, digamos, entre comillas, sufriendo, ¿no? Para nuestro adelante perfeccionamiento moral. ¿Okay?
Entonces, la, digamos, ley de reencarnación también es una misericordia de nuestro Padre, ¿no? Porque siempre nos da la opción de regresar y de arreglar las cosas, ¿no? Bien, entonces, para entender un poquito, ¿no? De lo que es la cuestión del libre arbitrio y lo que es la cuestión, ¿no? De, digamos, de la voluntad del Padre o de la, ¿no? Del conocimiento que tiene, ¿no? De todo lo que nos está pasando en nuestra reencarnación. Ahora, hay reencarnaciones, como vimos, ¿no? Que son compulsorias, sí. Nosotros en nuestra, si vemos, por ejemplo, ¿no? Mismo en el cielo del infierno, ¿no? Ahí donde hay relatos de muchas encarnaciones y situaciones, ¿no? Cuando nos habla, ¿no? También en el mismo tema que estamos estudiando, ¿no? De las, digamos, ¿no? El código de la vida futura, el código moral, el plan de la vida futura, ¿no? Entonces, nos habla mucho ahí en el cielo del infierno, ¿no? De muchas experiencias que nos cuentan los hermanos que desencarnaron, ¿no? La situación que se encuentran allá, ¿sí? En función de su última reencarnación, ¿okay? Y nosotros en nuestras sesiones de mediunidad, ¿no? Tenemos la oportunidad o hemos tenido la oportunidad, ¿no? De poder verificar muchos hermanos, hermanas, que llegan en una situación bastante complicada, ¿no? Y que están teniendo la oportunidad a través de la ayuda de los trabajadores, ¿no? Y benefactores espirituales de poder ir poco a poco, ¿no? Como que podríamos decir recuperándose, ¿no? Hasta llegar a una condición en donde entonces ya van a poder reencarnar, ¿no? En este, en otro planeta. Y a veces, por su grado, ¿no? Digamos, de o su condición espiritual en que se encuentra, no tiene la capacidad de elegir de una manera clara. Es como, ¿no? Nosotros tenemos un hermano que, por ejemplo, puede que esté pasando por una enfermedad, ¿no? Determinados tipos de enfermedad. Entonces, llega un momento en donde él ya no tiene la capacidad de decidir por él mismo, debido a su actual condición. Entonces, el familiar, ¿no? O alguien tiene que hacerse responsable, tiene que tomar ciertas decisiones en beneficio de este hermano. Así también es en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque el hermano está en una situación tan complicada que a veces no está en condición de decidir, ¿no? Pero sí necesita poder reencarnar y necesita ir poco a poco mejorando a través de las encarnaciones. Y aquí también tenemos que entender un poco es la cuestión de tiempo, ¿no? Como decimos, tenemos la eternidad. No significa que no podamos cruzar los brazos y decir, bueno, está bien, entonces cuando, ¿no? Cuando, digamos, ¿no? Nos da la gana o algo por el estilo, por decirlo así, ¿no? No se trata de esto. Pero, ¿no? Somos espíritus inmortales. Y siempre vamos a evolucionar. ¿Okay? Siempre. Esa es una condición que no hay por dónde querer decir que no. Y si vemos, ¿no? Aunque a veces podemos identificar hermanos y hermanas que dicen, ¿cómo es posible? Parece que no tiene, parece que no vive, parece que está perdido, que ya no le interesa nada más, ¿no? Porque son situaciones que a veces uno puede estar pasando, viviendo. Pero, ¿no? Si analizamos, ¿no? Y nos analizamos, vemos que siempre estamos buscando mejorarnos, ¿no? Todavía por nuestro grado de conocimiento, siempre va direccionado más al tema material do que al tema espiritual o moral, pero sin embargo, vamos siempre evolucionando. La vida no regresa hacia atrás. ¿Bien? Ahora, hablando un poco de las leyes morales o leyes naturales o como sea, o leyes físicas, ¿no? La ley, ¿no? Como nos enseña en el libro de los espíritus, ¿no? Natural es la ley de Dios, ¿no? Y ahí nos comenta también que es la única necesaria
para nuestra felicidad. Cuando vayamos comprendiendo estas leyes, vayamos aplicándolas, ¿no? Sobre todo las leyes, digamos, morales o espirituales o como quiera que sea, ¿no? Mejor vamos viviendo, ¿no? Mejor vamos estar, porque tiene que ver con el aspecto, ¿no? Digamos, espiritual, moral, como tal, y también tiene que ver con la parte de causa y efecto, ¿no? Como ya platicamos, ¿okay? Entonces, si hablamos de las leyes físicas que nosotros poco a poco vamos conociendo, ¿no? El conocer la física, ¿no? La química y todo lo que conocemos a través de la ciencia nos ha permitido llegar hasta donde estamos en cuanto a la evolución tecnológica, ¿no? Y en cuanto a todos los beneficios que nosotros hoy tenemos. El hecho de que muchas cosas nosotros aplicamos y usamos de forma no adecuada, o mejor, no de acuerdo a las leyes de Dios, es una decisión nuestra de libre albedrío, ¿no? Es como decir el alcohol o muchas otras drogas que tenemos que fueron desarrolladas para aliviar un dolor o para ayudar, ¿no? Una morfina o lo que sea, para ayudar a que determinadas personas en determinadas situaciones bajo una orientación, ¿no? médica puedan sentir menos dolor o cosa por el estilo. Ahora, el hecho de que uno, ¿no? la empieza a utilizar y haga una adicción no tiene que ver, propiamente dicho, con la propia morfina o cualquier otra sustancia que hay, así como el alcohol, ¿no? Así como hay muchas cosas que están ahí, que el abuso o el uso inadecuado es que provoca o ocasiona, ¿no? Problemas, pero no la cosa en sí. Entonces, ahí que viene, ¿no? Y eso tiene que ver con qué? Tiene que ver con el aspecto del orgullo, del egoísmo, y tiene que ver con nuestras pasiones, o ahí vamos a entrar un poquito ya el tema del pensamiento, ¿no? Entonces, las leyes físicas que tenemos que rigen el universo son leyes de Dios, como tal, ¿no? Y son inmutables. Ahora, como también nos explica, ¿no? Es exactamente igual en la Tierra como en Júpiter, como en Marte, en Venus, no sé, ¿no? En cualquier otro planeta que pueda existir. La ley es la misma. Ahora sabemos que cada planeta tiene sus condiciones que mejor nosotros no conocemos. Así como no conocemos todavía, ¿no? No podemos decir que ya conocemos 100%, ¿no? Toda la física. Porque cada día la propia ciencia va avanzando y va descubriendo y va entendiendo mejor. Esto. ¿Significa que lo que habíamos aprendido anteriormente está mal? No. Significa que hemos logrado tener un grado mayor de comprensión y de entendimiento de una misma ley. Y esto hace con que nosotros podamos aplicarla mucho mejor, ¿no? en nuestra vida, ¿no? en temas materiales. ¿Okay? Ahora, igual también están las leyes morales o lo que tiene que ver con el espíritu. ¿Okay? En el libro de los espíritus hay una cosa muy interesante, ¿no? cuando pregunta a Kardec sobre algo que va relacionado con el libre albedrío. Y, ¿no? La respuesta de los espíritus es muy clara y hay un punto muy interesante, ¿no? que dice, desde que es libre para pensar, se hace responsable como tal. ¿Por qué dice esto? A ver. Nosotros, sobre todo en temas de mediunidad, ¿no? y más adelante vamos a poder profundizar un poco más, ¿no? en ese sentido, es. Nosotros aprendemos, ¿no? la cuestión, ¿no? del pensamiento, de los deseos, de las pasiones, o aprendemos y vamos aprendiendo con respecto a la sintonía que tenemos, ¿no? Y ahí también tiene que ver un poco con el libre albedrío, es decir, si yo me gusta, ¿no? Películas de terror, películas de guerra, películas en donde, ¿no? con limpieza, puros balazos por todo lado, cosas por el estilo, ¿no?
Es una decisión de seguir viendo. ¿Okay? Y es algo que hay una cierta sintonía con mi forma de pensar, de sentir y de agir. Entonces podemos decir, pues entonces está un poco complicado, porque la mayoría de las cosas que vemos es así. Sí, la mayoría es así. No significa que no hay otra opción. Y la otra cosa es, si yo ya tengo conciencia de que eso no es adecuado, tengo que buscar cambiar. Y a la medida que buscamos cambiar y que vamos cambiando, la industria que hoy vive de esto, o cambia o deja de existir. No hay ninguna industria, ningún negocio o nada que viva sin que haga consumo. Y si llevamos eso también al plano espiritual, ¿no? No, ¿cómo queremos nosotros, ¿no? cambiar? ¿Cómo queremos nosotros, ¿no? Recibir siempre la ayuda, ¿no? Y estar siempre en estado de gracia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si no tenemos la disciplina, si nosotros no nos organizamos para que podamos dedicar tiempo a conocernos, ¿okay? Y entonces elegir, en vez de ver una película de tipo A, una película de tipo B. ¿Para qué? Para que yo a través de mi pensamiento, de mis sentimientos, de mis emociones, sea más fácil de sintonizar y para que los mentores, espíritus protectores, como sea, buenos espíritus, puedan ayudarme. ¿Okay? En el libro de los espíritus, Kardec pregunta, ¿no? Si los espíritus influencian en nuestra vida. Y la respuesta, ¿no? Que muchos todavía como que leemos y... Ah, interesante. Sí, más de lo que podéis imaginar. Al grado tal de que son ellos que vos inspiran y vos dirigen. Entonces dices, bueno, ¿y mi libre albedrío? ¿Dónde queda? Entonces soy como que un, ¿no? Un juguete, ¿no? Que no tengo, no puedo hacer nada. No, ahí que viene. Depende de mi voluntad. Depende de mi libre albedrío elegir qué tipo de pensamiento, qué clase de pensamiento, de emoción, qué tipo de libro voy a leer, ¿no? ¿Qué tipo de plática voy a tener? ¿Qué temas toco yo con mi familia? Puras cosas que no me agregan una coma o una grama cualquier de mejora, pérdida de tiempo. ¿No? Entonces, siempre está en nosotros lo que tenemos que ver. Siempre. ¿No? Y ese es el tema que también que habla de la conciencia. ¿Okay? Entonces, terminando este punto, las leyes físicas que rigen el universo son leyes de Dios. Las leyes morales que tenemos que ver, ¿no? Con la pregunta Kardec, ¿dónde están esas leyes? En nuestra conciencia. Y pregunta después, ¿no? ¿Pero cómo puede uno saber? A ver. Si voy a hacer algo a mi hermano o a mi hermana que no me gustaría que hicieran a mí, ahí está. ¿Ok? Es decir, en dónde empieza y dónde termina, ¿no? mi derecho. Y eso es muy claro. Entonces no podemos decir que no sabemos. Eso no sirve. En nuestro actual grado de evolución en este planeta, esto es algo que... ¿no? Si decimos que no sabemos, todavía somos como niños. Y tenemos que ser tratados como niños. ¿No? Lo que nos está pasando. Entonces... Esa es la cuestión de la conciencia, de conocer el albedrío, de conocer leyes y cómo esas leyes, cómo eso todo nos aplica, ¿no? Nos puede ayudar. Entonces, y una otra cosa que también, ¿no? En el propio texto que leemos o
en el libro de León Denis, ¿no? Porque básicamente el texto, ¿no? También buena parte sale, ¿no? De este capítulo que habla del libre albedrío de León Denis. Es algo muy importante porque ahí nos enseña, ¿no? Y nos hace un poco ver que nosotros cómo mejoramos nuestra sociedad a través de nosotros. Si cada cual, ¿no? Y eso se ha dicho muchas veces, ¿no? Como que hasta mismo dicen, ah, pues eso ya es cosa del pasado, son como que palabras o frases ya construidas. Bueno, si volvemos a analizar, ¿no? Y comprender, ¿no? Todo lo que nos enseña, lo que nos trata de transmitir, ¿no? Vemos que una vez que yo tenga la conciencia de no hacer daño a un hermano, que yo de libre y buena voluntad, ¿no? Cuando estoy manejando, sepa respetar, ¿no? El otro que está allá también, sepa respetar una señal cuando me toca el cojo, ¿no? Sepa respetar que no me debo pasar o parar, ¿no? En la raya donde tiene que caminar un pedestre, un peatón, ¿okay? Entonces, son esos pequeños detalles. Pero una vez que yo tenga esta conciencia, una vez que yo, ¿no? Cambie mi padrón mental, que voy a estar cada vez más en sintonía con los buenos espíritus, cambio mi entorno totalmente. Y si cada uno de nosotros hacemos esto, sin que cualquier gobierno, ¿no? Por ejemplo, tenga que instituir leyes, o sea lo que sea, esto cambia. Automáticamente cambia. Entonces, este es donde llega al fin y al cabo León Denis, ¿no? Cuando nos habla del libre albedrío. ¿Okay? Y aquí va algo un poquito más allá también, ¿no? Cuando dice, no es que yo voy a perder mi individualidad, no. Si vemos las sociedades, ¿no? Más evolucionadas que tenemos en este planeta, algunas, ¿qué buscan ellos siempre? El bien común, ¿no? Siempre, en su mayoría, hay excepciones, ¿sí? Pero en su mayoría buscan siempre el bien común. ¿Qué nos quiere decir? Si seguimos nosotros pensando nada más en uno mismo, no vamos a lograr llegar donde tenemos que llegar. Y la cosa se puede complicar más, ¿no? Ese es un tema de libre albedrío, pero es una elección que tenemos que tener. Y cuando llegamos a comprender, no nos duele. Y como también dice, ¿no? A veces de la comunión de los espíritus puros. Como que se confunden. ¿Por qué? Porque tal es la sintonía que ellos tienen entre ellos, que se podría decir que es nada más uno. Sin embargo, ellos siguen siendo cada cual una individualidad. Pero están unidos con un mismo propósito, un mismo sentimiento, ¿no? O sentimientos de amor, y etcétera, etcétera, etcétera. Que a veces, ¿no? Digamos, pensamos que nada más es uno. Y que pierden su individualidad, no. Jamás. Bien. Entonces, esa es parte de lo que nosotros pues queríamos compartir, ¿no? Una vez más, estos son entendimientos, interpretaciones, sentimientos, pensamientos que yo tengo, ¿no? No significa que son la pura verdad, ¿no? No significa que nada más eso está, que es el correcto, es el bien, como sea, ¿no? Que es el único que debe de ser, ¿no? Pero es la forma como yo hasta este momento he logrado comprender, ¿no? He logrado entender todo ese tema que hablamos, ¿no? De espiritismo sobre todo, ¿no? De espiritismo como tal, que nos trae, digamos, más luz o nos da elementos para que podamos comprender mejor, ¿no? Las cosas. Bien. Deja ver aquí si hay alguna pregunta. Todavía me cuesta un poquito de trabajo estar manejando aquí las dos cosas, pero vamos a ver si hay algo que podemos, ¿no? Tratar de aclarar un poco.
Eso sí duele, sí, en los hijos, ¿no? Cuando se equivocan, sí nos duele mucho, ¿no? Pero también es parte de nuestro aprendizaje, ¿no? Como tal. Vamos a ver. Así es, ¿no? O sea, en la sociedad siempre, como comentamos, ¿no? Y también en el libro de los espíritus habla Kardec, ¿no? Y cuando pregunta, los espíritus nos contestan. Las leyes que nosotros creamos en la sociedad son todavía imperfectas, ¿no? En el sentido de que va acorde a nuestro grado de evolución, ¿no? Y sirve exactamente para como que nos orientar, ¿no? Como que nos trazar una forma que podamos convivir, ¿no? Y muchos aspectos a veces sí se acercan a las leyes divinas, ¿no? Como tal. Sin embargo, a medida que nosotros vamos mejorando, ¿no? Nos vamos perfeccionando, estas leyes como tal también se van perfeccionando y van poco a poco siendo cada vez más, digamos, justas, ¿no? Como son las leyes de Dios, que es parte de nuestro desafío. Bien, ¿qué diferencia sustancial existe entre prueba y expiación? Muy bien. Digamos, una expiación es como yo tengo que sacar algo, ¿no? Desde afuera, perdón, desde adentro hacia afuera, o mejor, vamos a imaginar, ¿no? Que yo en esta presente encarnación, soy alguien, ¿no? Que tengo una cierta adicción. O mejor, alguien que, digamos, ¿no? Del punto de vista material, tengo mucho éxito, ¿no? Soy un empresario como tal, ¿sí? Pero soy una persona muy, digamos, egoísta, que aunque diga, ¿no? Que es cierto también, ¿no? Que estoy empleando gente, que estoy dando trabajo, pero esto lo hago porque no tengo una otra forma de obtener, ¿no? Mis ganancias, a no ser que sea a través de esto, ¿sí? Es decir, no pienso más allá, una vez que sea posible, ¿no? Que tenga la capacidad de hacerlo, no pienso más allá en ver qué más puedo hacer, ¿no? En beneficio de esas personas que están apoyándome, ayudándome a digamos, a obtener lo que yo he logrado tener desde el punto de vista material, ¿sí? O hasta mismo, por ejemplo, ¿no? Yo soy una persona responsable por una escuela. Y en esta escuela, pues ahí llegan lo que es, llamamos de la, digamos, ¿no? La merienda para aquellos, ¿no? Hermanos, ¿no? Hermanitos, ¿no? Hermanas y hermanos, que están en una condición en esta presente encarnación de muy pocos recursos materiales. Y que esta merienda es la oportunidad que ellos tienen de se alimentar y tener algo para comer durante todo el día, durante las 24 horas. Porque no hay otra opción, no hay otra forma. Pero como yo soy muy listo, muy, ¿no? Y me gusta sacar provecho de todo, desvío la merienda a un otro lado y la vendo. O a lo mejor tengo hasta un súper, ¿no? Y ahí la vendo. Entonces, estas cosas que voy haciendo afectan, ¿no? A otros hermanos y hermanas. Y esto tiene consecuencias. Ahora, ¿cómo vamos a arreglar esto? Una primera parte que tenemos que entender, ¿no? Es que, ¿qué es lo que nos dice, ¿no? O sea, ¿quién con, como se dice, con hierro, ¿no? Perdón si no está bien la forma, es, ¿no? También será herido de la misma manera. ¿Por qué dice eso Jesús? No es que es la ley, ¿no? De talión, ¿no? O sea, diente por diente, ojo por ojo, no. Pero nosotros necesitamos, para aprender, sentir lo que sintió un hermano cuando se fue a la escuela y no había la merienda como tal. O un hermano que mejor yo, ¿no? Tenía la condición de ayudar y no ayudé. Por eso que dicen los espíritus. Haga siempre todo el bien que pueda hacer. ¿No? Cuando nos recomienda San Agustín.
Y dice, a ver, cuando vas a hacer tu análisis, checa a ver si hiciste todo el bien que pudiera haber hecho y si no has, de alguna forma, perjudicado, afectado a algún hermano o algo por el estilo. Entonces, una expiación tiene que ver con esto. Ahora, puede que yo simplemente hice daño a uno mismo, es decir, una adicción, ¿no? Y al fin y al cabo, desencarné por una cirrosis. ¿Okay? Para aquellos que leyeron Nuestro Hogar, ¿no? O vieron la película, André Luis se quedó ahí en el umbral y después, bueno, ¿qué es lo que escuchaba él en el umbral? Suicida. No se había suicidado como tal, ¿no? Y también después ya cuando estaba, ¿no? Allá en la colonia, ya estaba siendo atendido, ¿no? También le hablaron del tema, ¿no? Del suicidio. El simple hecho de que nosotros, ¿no? Nuestra alimentación o lo que sea, nos causa daño, y nosotros sabemos de esto, y no cambiamos nuestros hábitos, esto implica que tenemos que aprender a utilizar este cuerpo, ¿no? Que no es nuestro, nos fue dado por Dios, nosotros también influenciamos, por supuesto, pero entonces la expiación es algo que yo necesito sacar, porque porque hice daño. ¿Cómo voy a hacer para aprender en estos casos? Bueno, hay N formas y no hay una única forma. ¿Okay? Eso es importante también entender. Porque la multiplicidad que hay de pruebas, de expiaciones, una serie de cosas, nosotros no tenemos todavía la capacidad de comprender todo esto. ¿Sí? Pero, ¿no? Algunas cosas podemos como que deducir como tal, ¿no? Entonces, si yo hice daño a un órgano, ¿no? De mi cuerpo como tal, entonces, para aprender a valorar y aprender ciertas cosas, cómo poder manejar bien, en algunos casos la expiación me va a obligar a reencarnar y tener determinados tipos de enfermedad. Para que yo entonces, como espíritu, ¿no? Que voy a sufrir estos efectos, aprenda, ¿no? La otra parte es, digamos, ¿no? Cuando ya he logrado ciertas cosas, es si yo influencié, ¿no? A otros hermanos a estas situaciones, entonces voy a renacer en un medio en donde voy a tener mucho esta influencia y voy a tener que aprender a resistir, ¿no? A cambiar. Entonces, la expiación es algo que yo podríamos decir, en muchos casos, puede hasta que sea de forma compulsoria, ¿no? Y una prueba como tal es algo que digo, bueno, ¿no? Yo tengo una cierta tendencia a X cosa, ¿no? Que puede ser el sexo, puede ser a la comida, puede ser a la lujuria, ¿no? N cosas, ¿no? Y yo necesito aprender a controlar como tal. Entonces, parte de mi prueba es, ¿no? Poder aprender, ¿no? A cambiar mis pensamientos, sentimientos, emociones y a resistir, digamos así, a este mal como tal. ¿Ok? Entonces, esa sería una forma también de pruebas. Hay muchas otras, ¿no? Hay innumerables formas de pruebas, pero una expiación siempre es algo más, digamos, que tiene que ver con cosas, a veces un poco más, podríamos decir, entre comillas, duras, ¿no? A veces estar en una familia o en una sociedad o, ¿no? Reencarnar en una condición bastante difícil, ¿no? Para que yo aprenda a valorar aquellas cosas que yo no supe valorar cuando las tenía como tal, ¿ok? Y una prueba es algo que yo, ¿no? Quiero, digamos, resistir, aprender, ¿no? A no dejarme llevar por mis tendencias o malas inclinaciones, por decirlo de alguna forma. ¿Okay? ¿Qué más tenemos?
La prueba y el tipo de expiación, sí, como comentamos, por regular, sí, pero hay algunas cosas que a veces también nosotros, como decir, no, es que yo sé que tiene que hacer, pero no en esta, en la que sigue, ¿no? No, dame chance, va a llegar un momento en que van a decir, oye, ya, no hay más chance, amigo. Tú necesitas pasar por esto y aprender y superar. Así que con la pena, pero ahorita, ¿no? Ya nuestro padre está diciendo que ya le toca, ¿no? Entonces, pero tuvimos hasta llegar a este punto una serie de oportunidades, pero llega un momento que ya, ¿no? Nos toca como tal, ¿okay? Pero sí, por el regular siempre la estamos elegiendo y es parte también lo que tenemos que ver con el libre albedrío, ¿sí? Las pruebas las escogemos o nos da nuestro Padre Dios es forma espiritual. Bueno, es espiritual porque si nosotros nos damos cuenta, ¿por qué nacemos? ¿Por qué reencarnamos? ¿Y por qué nosotros en determinadas etapas de nuestra evolución como espíritus necesitamos reencarnar? ¿No? Porque tienen que ver con nuestro grado exactamente de evolución. Entonces, llega un momento que ya hay espíritus que no tienen la necesidad de reencarnar, pero también como nos enseñan, ¿no? Nos dice ahí, ellos mismos, ¿no? Toman la decisión de volver, ¿no? De reencarnar como tal, ¿no? Sabiendo de todas las, digamos, peligro, entre comillas, ¿no? Que esto conlleva o porque es algo bastante a veces complicado, ¿okay? Pero así deciden porque saben que la prueba que van a estar sometidos, si la logran, van a poder avanzar todavía más, ¿no? Entonces, por eso así la deciden. Pero que quiero decir que siempre es espiritual, porque una prueba o una expiación tiene que ver con qué, con mejorar o mejorarnos como espíritus, de perfeccionarnos. ¿Qué es lo que perfeccionamos? El espíritu. Por consecuencia, ¿no? Vemos esto también reflejado en la parte material. ¿Ok? Pero perfeccionamos el espíritu. Siempre. ¿No? Siempre. Bien. Ok. Bueno, Alejandra comenta, ¿no? Que cada día es necesario hacer las leyes, ¿no? Físicas, ¿no? O leyes materiales. Sí, pero eso tiene que ver con nuestra mejora, ¿no? Como tal, cada uno y como sociedad. Pero sí, vamos, tenemos que mejorar siempre, ¿no? Buscar el bien común, ¿no? Es la manifestación clara de la comunión, exactamente, con Dios, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Muchas gracias, Karen. Ana, muy bien, okay. Creo que ya no tenemos aquí preguntas. Déjame ver, ¿no? Aquí por un segundo, tenemos todavía una hora. No significa que tenemos que estar aquí a fuerzas, ¿no? Las 2 horas. Tal vez yo no abro mucho, creo que. Como que trato de sintetizar mucho las cosas. Muy bien. Bueno, aquí una pregunta, ¿no? Que habíamos comentado, la diferencia entre un espíritu protector y un ángel protector. ¿Es lo mismo en realidad? Bueno, nos indica Allan Kardec, ¿no? Ahí, bueno, los espíritus, ¿no? Allan Kardec, que nosotros siempre tenemos mínimo un espíritu protector. El mío a veces. Bueno, tengo pena, ¿no? Porque a veces se complica un poco las cosas, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos un espíritu protector. Ahora, ¿podemos tener más de uno? Sí. ¿O varios? Sí. Pero lo que sí, uno siempre es el espíritu protector. A veces damos el nombre de ángel de la guardia, ¿no? Como sea, ¿no? El nombre no importa,
Lo que importa es que entendamos exactamente cuál es su función, por qué está ahí y cómo podemos nosotros entonces sacar provecho en el buen sentido, ¿no? De que tenemos un espíritu protector que nos ayuda, ¿no? Que está con nosotros. Y en este particular, ¿no? Hay una cuestión muy importante que tiene que ver también con que a veces preguntamos, oye, pero si yo olvido, ¿no? Las cosas cuando reencarno, ¿cómo puedo entonces saber de las pruebas o de la expiación o algo por el estilo, ¿no? Ahí exactamente entra parte, ¿no? De lo que es la actuación de ese espíritu protector. ¿Okay? Muchas cosas nosotros traemos como inclinaciones, ¿no? O pasiones como tal, ¿no? Y ahí también habla, ¿no? Cuando vamos a estudiar exactamente este punto que estamos tratando de libre albedrío, cosas así, las pasiones no son materiales como tal, ¿no? Porque está en el plan del pensamiento, del sentimiento como tal. Ahora, nosotros cuando alimentamos esas pasiones, ¿no? Haciendo nada más un paréntesis, nosotros atraímos hermanos y hermanas, ¿no? En el plan espiritual, que también tiene este mismo sentimiento, esta misma pasión o cosa por el estilo. Pero para que pueda experimentar, ¿no? ¿Cómo puede un hermano que hacía el uso del alcohol, encarnado por una adicción, o que le gustaba comer, entre comillas, como decimos, bien, ¿no? ¿Cómo puede ese hermano satisfacer a esta su necesidad, a este su deseo o a esta pasión? Si ya no tiene más el cuerpo físico, pues a través de nosotros. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hay de otra. Mejorarnos, buscar, ¿no? Cambiar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, poco a poco. Como comenta nuestro hermano Jorge, entonces soy un pecador, soy un desgraciado, ya estoy perdido, no hago nada bien. No, no se trata de esto. Se trata de ser consciente. Se trata de entender que la cosa es sencilla, ¿no? Pero requiere determinación, requiere fuerza de voluntad, buena voluntad. Y ese es el trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Nuestro espíritu protector nos puede decir, oye, tú sabes que este camino es donde te va a llevar, ¿no? Ya lo pasaste por ahí mil veces y siempre llegas al mismo punto. Entonces, pues, tienes que cambiar, ¿no? Como la figura que tenemos, ¿no? Del diablito y del, ¿no? Del angelito, ¿no? Un del derecho y el otro del lado izquierdo. Entonces, si yo no cambio, ¿cómo quiero que los buenos espíritus van a estar, digamos, siempre conmigo? Siempre van a tratar de ayudarnos, pero la decisión es nuestra. Y eso tiene mucho que ver, sobre todo, con el medium. ¿Por qué? Porque si nosotros, o aquellos que no tienen, ¿no? Digamos, la mediunidad, sentimos, ¿no? La influencia como tal, aunque de forma inconsciente, pero sentimos el deseo, ¿no? La voluntad de tal cosa, es que no puedo, ¿no? O sea, entonces, imagínate un medio que siente, además de su deseo, el deseo de uno, dos, tres o cuatro hermanos que también quieren el alcohol, por decirlo de alguna forma. Está mucho más complicado. Por eso que el médium como tal tiene, de acuerdo con la comprensión, ¿no? De acuerdo con, no diría tiene, debe, ¿no? De acuerdo con la comprensión, de acuerdo con todo lo que hemos aprendido, ¿no? Buscar mejorar, sobre todo, el aspecto moral. Y cuando hablamos de moral, ¿no? No es a veces que queremos decir una falsa moralidad, cosa por el estilo, no. Quiere, se analice.
que Él te conozca, para que sepa identificar qué es un pensamiento, un deseo suyo, qué es lo que puede estar viniendo de un otro hermano. No porque este hermano es malo, no se trata de eso, ¿no? Para que sepa entonces, ¿no? A través de ese análisis, decidir. Sepa entonces a través de ese análisis, mejor ayudar a este otro hermano, ¿no? Y sepa también, o pueda, ¿no? En ese sentido, ser mejor ayudado por por su, ¿no? Espíritu protector, ángel de la guarda, como sea, por los buenos espíritus. Entonces, esto es lo que tiene que ver, que vamos entendiendo del libre albedrío, de causa y efecto, ¿no? De pruebas, de expiaciones y así por delante. Entonces, ese espíritu protector lo que nos hace a veces, en muchos casos, es como que hacer con que nosotros podemos recordarnos determinadas cosas que son las pruebas que necesitamos pasar. ¿Okay? Como comentábamos, si yo necesito, ¿no? Tener una prueba en donde voy a resistir, ¿no? A determinadas cosas, necesito ser dispuesto, así como cuando vayamos a hacer un examen, ¿no? En nuestra carrera, en la escuela como tal, ¿a dónde nos vamos a exponer? A una serie de preguntas, cuestiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así también es nuestra vida, ¿no? Como tal. Si vamos haciendo una correlación, nos queda un poquito más sencillo entender, ¿bien? Vamos a ver. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la expiación entre vidas y la expiación de general? Bueno, no sé si exactamente a eso se refiere, pero como vemos, ¿no? En el cielo y el infierno, y como también hemos, ¿no? Aprendido en algunas otras obras, ¿no? Cuando desencarnamos, lo que nosotros llamamos de umbral, lo que sea, ¿no? Como tal, ¿qué es lo que tenemos que entender? Cuando nosotros desencarnamos, ¿a dónde vamos, no? Ah, vamos al cielo, bueno, si fuera, ¿no? Sin embargo, si yo soy un suicida cuando desencarno, magnéticamente, y esa es una ley natural, entendemos esto, es la ley de la atracción, de la sintonía. Voy al valle de los suicidas en el plan espiritual. ¿Okay? Y ahí es donde comenta Jesús, deberá, ¿no? Llantos de crujir de dientes como tal. A eso se refería. Y es una expiación, ¿por qué? Porque yo voy a estar en ese estado hasta el momento en que yo ya sea merecedor de poder ser ayudado. No significa que yo estoy abandonado, nunca. Si vemos también lo que comentaba Andrés Ruiz, ¿no? Decía, nosotros fuimos y siempre estuvimos buscando ayudarte, pero tú simplemente no estabas aún en condición y ni siquiera nos percibías. Como también vimos en la película y mismo en el libro, ¿no? Cuando los mentores tratan de ayudar a otros hermanos que están ahí, estos hermanos como que se alejan, porque todavía no están listos y necesitan pasar por esto. Hasta el momento que, por la misericordia de Dios, somos ya ayudados como tal. Pero jamás estamos solos, jamás. ¿Okay? Entonces, esta es como si fuera una expiación que estamos en el plan espiritual como tal, ¿no? Y después, cuando reencarnamos, sería, digamos, la expiación material. Pero sigue siendo, las vidas son interconectadas, ¿no? No son, digamos, no están una desconectada de la otra, ¿no? Como tal. Sí, mira, la mediunidad es una facultad como tal, ¿no? Vamos a aprender eso también más adelante, pero más adelante vamos a entender bien a qué se refiere como mediunidad ya en el momento actual los espíritus superiores. ¿Okay? Porque hay una pregunta, ¿no? Sin pedirlo, no. No existe una prueba o una expiación, ¿no? Como vimos, podemos a veces
ser como si fuera una expiación compulsoria, ¿no? Por decirlo así. Pero no porque nosotros no sepamos por qué esto está sucediendo. Y si desde niño yo tengo el tema de la mediunidad como tal muy fuerte, ¿no? Y sigue por toda mi vida, no es que yo no la pedí. Sí la pedí. Pero lo que vemos en muchas situaciones, que todavía nosotros como que recuamos, ¿no? Frente a la prueba que estamos teniendo, no como una expiación, pero como una prueba, ¿no? Como que hacemos un paso hacia atrás. Y esto complica mucho nuestra vida, o nuestras siguientes reencarnaciones, ¿no? Entonces, no es algo que uno no ha pedido. No existe. Porque si fuera así, entonces Dios sería muy vengativo, ¿no? De saber, tú naces con la mediunidad, a todo lo que da, ¿no? Y a ver cómo te arreglas. No es así, ¿ok? No tiene que ver. Ahora, hay situaciones, ¿no? Que sí nos puede pasar, ¿no? Que la mediunidad en un dado momento puede, ¿no? Como que se está mucho más latente, mucho más ostensiva, ¿sí? ¿No? Bien. Y aquí, ¿no? Un poco lo que preguntaba también Carlos. ¿Cuál es la importancia del libre albedrío respecto al trabajo mediúnico? Nosotros lo que hemos aprendido cuando tenemos, ¿no? La parte que llamamos de la mediunidad ostensiva, ¿no? Sí, siempre podemos, ¿no? Recuar, porque puede llegar un momento en que el espíritu como tal, ¿no? Decida no querer hacerlo, es decir, ¿no? Cuando tenemos el tema de la mediunidad, cuando vamos comprendiendo, ¿no? Y no es así una regla general, pero vamos comprendiendo que necesitamos primero, como comentamos, esforzarnos por mejorarnos, ¿no? Para que la sintonía que tengamos, ¿no? Sea la mejor posible con los buenos espíritus. ¿Okay? Y para que la sintonía que tengamos con los hermanos, ¿no? Digamos, de vibración un poco más densa, ¿no? No la suframos tanto. No es que no la vamos a sentir, sí la vamos a sentir, ¿no? Entonces, esa es un primero, primera cosa que tenemos que tener presente, ¿sí? Ahora, las orientaciones, sugestiones, recomendaciones que nos hacen, ¿no? Nuestros mentores, ¿no? El cuidado o la necesidad que tenemos del estudio, todo esto tiene que ver también con el libre albedrío, de hacerlo o no hacerlo, o de querer, ¿no? Simplemente dices que no quiero y eso es algo demasiado, me pone, digamos, loco o algo por el estilo, ¿no? Y si no lo puedo manejar, ¿no? A veces, en algunas situaciones podemos llegar a este punto, ¿no? Entonces, siempre tenemos la decisión, ¿no? De hacer o no hacer, a pesar de todas las consecuencias que a veces nos son indicadas, mostradas, ¿no? Enseñadas antes de que tomamos la decisión, ¿okay? Pero cuando nosotros nacemos con la mediunidad de forma ostensiva, como tal, los medios que llamamos, ¿no? Es porque elegimos esto. Nosotros elegimos, ¿okay? Para nuestro perfeccionamiento. Y al mismo tiempo, para que a través de esta sintonía que la tenemos un poco más fuerte, con otros hermanos en situaciones, ¿no? De otras vidas pasadas, podemos a través de nuestro ejemplo, de nuestro esfuerzo, ¿no? Hacia el bien, ayudar a que esos hermanos también puedan cambiar. ¿Okay? Bueno, aquí viene algo un poquito más adelante que dice, nuestros pejitos serán humanos algún día y en su conciencia se quedan guardados el amor que los tratamos. Bueno, te sugiero, te lea lo que es, bueno, hay algunos libros que hablan exactamente, ¿no? De este tema, ¿ok? Hay uno que es un poquito más, no diría, complejo, ¿no? Como tal. Pero también te sugeriría que pueda leer lo que es Evolución en dos mundos,
para que entiendas un poquito, ¿no? Más de esto, porque estaríamos saliendo un poco de nuestro tema, ¿no? Vamos a una hora y media. Si le damos bien, buen uso de la mediunidad, logramos evolucionar un poquito más. Si hacemos mal uso de ella, para la siguiente encarnación puede ser una expiación más severa, por eso existe el albedrío. Ligues bien o mal, la respuesta concreta la podemos encontrar en el libro de los medios. Muy bien, así es, exactamente. Y aquí es un tema también, mira, estamos hablando de mediunidad, pero tiene que ver con todo. Nuestras elecciones, ¿no? Porque ¿qué es lo que dicen los espíritus? ¿No? A Kardec. El espíritu es libre para tomar el camino A o B. Y el tiempo que va a tardar para llegar a una condición de espíritu puro depende exactamente de esas elecciones. Así de sencillo. En todo lo que hagamos en la vida, no nada más con el tema de la mediunidad. En la reencarnación compulsiva o por determinismo, el espíritu no tiene libre albedrío. Mira, en estos casos, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Es como, por ejemplo, vamos a hacer una correlación. Tenemos nuestras leyes, ¿no? Aquí, terrenales, que dice que yo no debo robar, ¿no? No debo tomar, sacar las cosas de los demás, ¿no? Sea como sea. Pero sin embargo, lo hago. Me cacho, ¿no? En el mero acto, decíamos así, ¿no? En el mero hecho. ¿Qué me va a suceder? Voy a tener, independiente de mi voluntad, que sufrir las penas que la ley me impone. Y si esta ley me indica que debo ir a la cárcel y privarme de mi libertad física, así va a suceder. Pero yo tuve el libre albedrío de hacerlo o no hacerlo. ¿Okay? Entonces, en algunas situaciones que tenemos, ¿no? Con respecto a la parte de la reencarnación como tal, o de una expiación, pasa lo mismo. Nada más que, en este caso, hay mucho más misericordia, ¿no? Por parte del Padre como tal. Porque si fuera exactamente en la misma proporción, sería bastante complicado, ¿no? Entonces, nos dan siempre la oportunidad. Es como decir, tú fuiste, ¿no? Bueno, te equivocaste una vez, ¿no? Entonces, vas a estar tanto tiempo y por ser, ¿no? Digamos, ¿no? La primera vez, no tiene ningún antecedente, nada. Entonces, te vamos como que disminuir un poco todo, ¿no? Qué pena. Entonces, a ver, decir, no sé, un año va a ser 6 meses, ¿ok? Y se supone que en esos 6 meses tuviste tiempo de razonar, ¿no? De reflexionar y aprender que no debes hacerlo. Sin embargo, sales y pasa 2 meses y otra vez. Entonces, bueno, tu pena, ¿no? Va a ser un poquito más grande ahorita. ¿Por qué? ¿No? Va a ser más tiempo porque ya es una reincidencia. Bueno, y si vamos, va a haber muchas situaciones como tal, ¿no? Pero en el caso de una expiación compulsoria, es porque nosotros perdimos en este momento la facultad o la capacidad de discernir entre lo que es lo mejor o no. Entonces, en estos casos, por misericordia de Dios, nos reencarna para que podamos ir poco a poco, ¿no? Regresando al camino, podríamos decir, del bien como tal. ¿Okay? Bueno. Deja ver. Así es la decisión que hay de mí. Aquí vemos que ya casi, ¿no? No hay preguntas. ¿En qué caso un espíritu es un ángel? Por favor, bueno, eso ya habíamos hablado, ¿no? Okay. Bueno, si no tenemos, ¿no? Ahorita como alguna otra pregunta, algún otro, ¿no? Comentario que se quiera hacer, ¿no? Aquí por el chat, ¿no? Podemos concluir nuestra sesión, ¿no? Nuestra aula de hoy, que hablamos de libre albedrío, ¿no? Ley de causa y efecto, ¿no? De las expiaciones, de las pruebas como tal, ¿no?
Seguramente hay mucho más, ¿no? Que se puede estudiar y aprender de esto. ¿Okay? Busquemos también, ¿no? En otros libros, hay libros, ¿no? De psicología, hay otros libros que no necesariamente libros espíritas, que también nos da, también, digamos, conocimiento, ¿no? Para que podamos ir cada vez más ampliando nuestro entendimiento, ¿no? Como seres humanos y por qué estamos, ¿no? Aquí encarnados, ¿no? En donde estamos como tal, ¿no? Entonces agradezco mucho, ¿no? Pues la participación de todos, ¿no? Las preguntas, ¿no? Y también, ¿no? El incentivo, digamos, ¿no? Que muchos hermanos nos dan, ¿no? Para que podamos seguir, ¿no? Estudiando, buscando, aprendiendo, ¿okay? Vamos a tener al final de este módulo como tal una sesión y va a estar dedicada exclusivamente, ¿no? A las preguntas. Entonces es siempre importante, ¿no? Que podamos ir leyendo, ¿no? De lo que hemos comentado, ¿no? Del libro de los espíritus, del libro de los médiums, de muchas cosas. Y las dudas que vamos teniendo, podamos ir apuntando para que entonces, cuando tengamos la sesión, ¿no? De dudas y respuestas, podamos ir muy puntualmente, ¿no? Sobre esto y buscar una forma de poder, traer un poco de luz, ¿no? Sin la intención de que esto sea algo, la pura verdad y, ¿no? Fuera del espiritismo no hay salvación, no. Fuera de la caridad no hay salvación. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que entender y seamos un poco más conscientes, ¿no? De esto todo. Entonces, muchas gracias, ¿no? Que tenga un excelente domingo, una excelente semana, ¿no? A todos, ¿no? Y que nos podamos estar unidos, ¿no? Buscando siempre lo mejor que podamos hacer de nosotros mismos, ¿no? Lo mejor que podamos dar a donde quiera que estemos, ¿no? Y con esto podemos estar seguros que vamos a estar contribuyendo a un mundo cada vez mejor. Cuídense mucho.